Muy bien, vamos a ingresar en una nueva entrevista, Enrico Alcuarado, por Canal 5 Santa Fe y Agencia de Noticias DERFE. Tenemos desde Rosario al ex concejal rosarino Jorge Boazo, lo vamos a saludar. Boazo, Andrés Batistela lo saluda, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto hablar contigo. Bien. Buenos días. Muy bien, queríamos charlar un poco de lo que está sucediendo en relación a las quemas en las islas, los incendios y una presentación que usted hizo en la justicia, ¿verdad? Sí, la verdad que no tiene hartos todos los rosarinos realmente, porque hace 20 años, no hace un año, sino hace 20 años que todos los años se producen en la misma fecha los mismos focos ígneos y tenemos que andar aspirando un aire contaminado que produce daño en la salud de los rosarinos y alrededores. Entonces mi punto de vista es que hay que utilizar varias estrategias, ¿no? Como en el fútbol, atacar de todos los uines, de todos los lados. La Municipalidad de Rosario ya había interpuesto dos denuncias penales en la Justicia Federal de Entre Ríos. Sí. Uno hace más de 2 años, como querellante, en la causa Bayo, y la otra recientemente. Evidentemente los jueces y fiscales entrerrianos le importa muy poco lo que nos sucede a nosotros y no hicieron absolutamente nada. Sí. Y en mi caso hice una presentación para que el juzgado federal también actúe, pero el de Rosario, a ver si los de Rosario se ponen los pantalones largos y defienden a sus habitantes. Claro. Lo cual dudo, ¿no? Porque como la justicia federal es muy deficiente, no hace absolutamente nada, ¿no? No investiga la narcocriminalidad, no investiga los grandes evasores, no investiga el lavado de dinero, y se va a tratar de sacar el sayo de encima diciendo que no es competencia, que la competencia es territorial, cuando yo explico en mi presentación y cito jurisprudencia que, si bien el principio general es de la territorialidad para la competencia en la comisión del ilícito, cuando también se traslada la competencia cuando los resultados y los efectos se producen en otro lugar. Claro. Atento que los daños se producen aquí, alego de que los fiscales y los jueces de la Federal de Rosario tienen que intervenir, por lo menos conjuntamente, ya que los entrerrianos no hacen absolutamente nada. Peor claro. aún, dan declaraciones que realmente son de funcionarios estúpidos que terminaron echándolos. ¿Cómo hago la denuncia? En el marco de la ley 27.604, que es la ley de quema, que conocen ustedes, o la ley de manejo del fuego. Claro. Donde es una ley dura, que de aplicarse inmoviliza la propiedad de los propietarios. Claro. Porque el artículo 22, de aplicarse, prohíbe por 60 años cederlas, venderlas, parcelarlas, dividirlas, subdividirlas, explotarlas. Es decir, que realmente le darían en el corazón, porque claro. la única forma es inmovilizarle la propiedad, que prácticamente, si bien no es una expropiación, no podrían hacer absolutamente nada. Claro. Pero bueno, es lo que solicito, que le apliquen la ley de quemas, que apliquen el artículo 22 bis. Es una ley que dice que en el artículo 16 todos los particulares tienen la obligación, fíjate vos, no es una facultad, tienen la obligación de que ante cualquier tipo de incendio de estas características en las islas, en los humedales, tienen la obligación de hacer la denuncia ante la autoridad más cercana, que es lo que hice yo en ese sentido. Claro. Aún así, aún cuando se declara incompetente, hay una tercera pata de la estrategia que también estamos preparando en aquellos casos de vecinos que tienen daño en su salud, certificado por el neumonólogo, por el cardiólogo, por el especialista. Los voy a acompañar al juzgado ahora provincial para hacer la denuncia penal por lesiones. De esta manera también obligamos a que el Ministerio Público de la Acusación, los fiscales provinciales, en el caso de Rosario, no sé cómo es en Santa Fe, pero en el caso de Rosario están actuando muy bien en la investigación de muchos delitos, por ejemplo de los monos, con gran valentía, realizando acciones e investigaciones que el federal no realiza. Así que eso serían tres patas o tres estrategias
que tienen que ir de la mano para atacar de todos los costados, porque así la verdad que no se puede vivir, no pueden estar, ¿no? Todos los días levantarnos y respirar además, por supuesto, del daño de la salud de las personas, el ecocidio, ¿no? Uh-huh. Atentado contra el medio ambiente. Sí, le decía a Boazo que todos los años lo mismo, entre julio y agosto empieza a suceder esto con más intensidad, que ahí tienen cerca la costa de Entre Ríos, pero y usted mencionaba un apellido, ¿no? Ejemplo. Sí, Baggio, dijo. Ese es el mejor. Bueno, Baggio es una de los el de los jugos en esa causa. Uh-huh. Que tiene una antigüedad de más de 2 años. Uh-huh. Pero no es el único, hay cerca de 70 que la explotan, arrendados. Sí. Eso no soy yo el que tiene que decir quiénes son. Uh-huh. La justicia la que tiene que tener los listados, los registros, las identificaciones. Claro. Ahora, que se produzca todos los años en la misma fecha y prácticamente en los mismos lugares los focos ígneos, uh-huh, implica que es intencional, sí, no accidental. Sí. Que además está acreditado por una pericial que son intencionales en la causa Baggio. Uh-huh. Así que, ¿qué más tienen que hacer? Digo, ¿qué más esperan esta gente? Claro. Esto habla de inutilidad, de la inoperancia, de la ineficiencia de la justicia federal de tanto de Entre Ríos como la de Rosario, si no asume la defensa de la salud de los rosarinos, ¿no? Claro. Boazo, le agradecemos por el contacto y, bueno, bien, también por llevar adelante esta gesta. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias, Andrés. Un abrazo grande. Un abrazo. Jorge Boazo, ex concejal de la ciudad de Rosario.